parece a Dente y te quiere picar. Que se parece a Dente y te quiere picar. Ahora hay un mosquito espiritual. Ahora hay un mosquito espiritual. Que se parece a Dente y te quiere picar. Que se parece a Dente y te quiere picar. ¡Coño! Me pone a criticar. ¡Cuidado! Me pone a codiciar. Se pone a murmurar, si te pique la boca, le dejas de alabar. No te dejes picar, no te dejes picar, no te dejes picar, el mosquito espiritual. No te dejes picar, no te dejes picar, no te dejes picar, el mosquito espiritual. A sus hijos que se han apartado de él en una forma con amor, continuamente te estás recordando: yo soy tu Padre eterno. Aunque tú miraste a otro lado, aunque caíste, aunque te encuentras ahora mismo fundido y fundida en la situación que está desesperante, yo tengo la solución a tu problema y te espero con brazos abiertos. Yo soy tu Padre amoroso que te espera. Yo soy tu Padre amoroso que quiere restaurarte, que quiere transformar tu vida, que quiere cambiar tu lamento en baile. El Dios de nosotros es un Dios que se empeña en alcanzar las almas. Es un Dios de amor que está continuamente interesado en tu situación. Él no está desatendido. Él está mirando, Él está sufriendo tu situación, pero quiere que tú entiendas, aleluya, que tú tienes que dar un paso adelante para llegar a Él. Él está esperándote con brazos de amor. ¿Cuántos yo alaban considero al Señor? La más difícil de superar es el que dirán. Es el que dirán. Pero déjame recordarte que tus amistades no van a dar cuentas por ti en la presencia de Dios. Tus
amigos no van a abogar por ti. Cuando un día estemos ahí en la presencia de Dios, en el juicio final, a dar cuenta de lo que hicimos con las oportunidades que Dios nos dio. Y hoy es una oportunidad que Dios te da, joven. Que tú eres mi Padre eterno y que tú quieres que yo regrese a ti. Perdona mis pecados, Señor. Reconozco a Jesús, el Señor, como mi Salvador personal en este momento. Lo acepto en mi corazón como Rey de mi vida y me comprometo a obedecerle y me comprometo a andar de acuerdo a la palabra. Señor, en esta noche yo te pido que tú inscriba mi nombre en el libro de la vida y que tú me dé tu Santo Espíritu para ayudarme, para dirigirme, para encaminarme en el buen camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa simple oración, en esta noche usted ha hecho una decisión sumamente importante. Ahora usted se considera una hija y un hijo de Dios. Y de ahora en adelante usted va a andar bajo el favor y la cobertura del Dios Todopoderoso. Un fuerte aplauso al Señor. Mira cómo